Hey, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Simpson y nos encontramos en un nuevo video para este suculento canal. Antes de empezar con el video, quisiera decir que este video está hecho con el fin de que gente que no está experimentada entienda el funcionamiento del juego y los trucos que hay en él. Aún así, si ya eres experimentado y no sabes cómo se hace este movimiento, también te puedes quedar. Ahora sí, empecemos. Ok, para este nuevo video vamos a ver un nuevo movimiento, se podría decir. Esta es una combinación de barrida con una especie de reaction, ¿ok? Entonces le diremos reaction 2.0. Tal vez hay muchos que ya han visto este reaction, a varios se los han hecho. Normalmente es muy común, pero luego lo hacen de manera equivocada. Y cuando te lo hacen de verdaderamente bien, pues te quedas con la boca abierta. Vamos a explicar cómo se hace este movimiento. Como ustedes ya pudieron apreciar en el clip del inicio del video, es un movimiento muy fácil, pero que a la vez necesitas aprender a girar tu cámara, ¿ok? Vamos a poner un ejemplo. Imagínense que lo tengo aquí. Entonces, normalmente la barrida lo que viene siendo es disparar hacia el frente. Para acá, tú sales y disparas así. Esta es una barrida, ¿ok? El reaction, aquí hay dos variantes de reaction, que es el reaction y el reaction shot. Normalmente uno siempre es así, que es como la barrida y un tiro hacia el lado. Y el reaction shot, que es algo así, que tiras, pum. Es una curva, te pegas, curva, y le pegas acá el tiro. Ese es un reaction. Ok, entonces esta es una variante de barrida y reaction, por así decirlo. Ok, vamos a esperar a que venga Alex y vamos a pasar a explicar este tutorial. Ok, ahí viene. Ok, para esto son tres simples pasos. Primera, nos pegamos. Acuérdense que siempre la mayoría de los trucos siempre van a hacer su cámara ustedes hacia enfrente. Que es como cuando el personaje hace esta animación que estoy haciendo. Esta. ¿Ok? Ya cuando ustedes hagan esta animación que están viendo hacia enfrente, ustedes lo que van a hacer es salir recto. ¿Ok? Cuando ustedes salgan rectos, aquí va a estar el oponente. Pero, imagínense, ustedes salen rectos y ya cuando ustedes salen así. Cuando ustedes estén aquí exactamente alineados con esta cobertura, con la cobertura que ustedes vayan a hacer el video, cuando estén aquí, ustedes van a hacer el movimiento de su joystick solamente con el que caminan, lo van a hacer en diagonal. O sea, les pongo un ejemplo, imagínense. Salen corriendo de frente. Y cuando estén aquí, van a hacer su joystick así, en diagonal. ¿Por qué hacer el joystick en diagonal? Porque yo no quiero que mi personaje salga recto. Lo que quiero es que haga una especie de curva, que es esta. Así. Así. Así quiero que salga mi curva, ¿ok? Entonces, ustedes no van a dejar de correr. Ustedes no van a dejar de correr. Todo el movimiento lo va a llevar su joystick con el que caminan. Así que practiquemos, ¿ok? Están viendo hacia enfrente, van a salir corriendo y justamente cuando estén aquí van a hacer su joystick hacia ese lado para que haga ese efecto sin dejar de oprimir su botón con el que corren, ¿ok? Vamos a hacerlo. Bien, salió hacia un lado. Vamos otra vez. Bien, salió hacia el otro lado, ok. Ya cuando ustedes tengan practicado ese movimiento, ahora solamente hace falta dos pasos. El segundo paso es muy sencillo. Cuando ustedes estén aquí alineados, ustedes ya debieron de mover su joystick aquí. Pero cuando ustedes ya hayan movido, perdón, su joystick hacia el lado, tienen que voltear con su cámara con la que mueven el arma, pues con el que apuntan, con esta. La tienen que mover exactamente hacia donde está el enemigo. Ya cuando ustedes hagan eso, va a quedar algo así. Llegamos, pum, vemos y pum, seguimos. ¿Ok? Como pueden ver, mi personaje apunta hacia el enemigo. Y sale así. ¿Ok? Vamos a intentarlo otra vez para que ustedes lo vean. Ok. Entonces, recapitulemos.
Llegamos, nos pegamos, vemos hacia enfrente. Cuando estemos aquí, giramos el joystick hacia acá. Justamente cuando nosotros también estemos aquí, tenemos que girar a ver al enemigo, ¿ok? Y sin dejar de correr, eso va a ocasionar esto. Ya cuando ustedes tengan dominado, perdón, ese movimiento viendo hacia el enemigo, ya va a ser un poquito más sencillo. Para este ejemplo, voy a pedir a Alex que se ponga más en la esquina para que ustedes logren ver que el tiro no nada más es aquí en la esquina, sino que también llega más lejos. Entonces vamos a hacerlo. Ya vimos el enemigo. Nos pegamos, salimos corriendo, llegamos aquí, giramos acá y giramos nuestra palanca hacia el enemigo con la que apuntamos, ¿ok? Vamos a hacerlo. ¡Pum! Lo vuelo. ¿Ok? Es un movimiento muy, muy fácil, pero que tienes que poner mucha atención en esto de cómo hacerlo. Porque, por ejemplo, ustedes pueden... lo que pasa con la mayoría de los movimientos, con las barridas, los reaction shots, con todo eso, es que muchos agachan su mirada. Entonces, el tiro siempre cae aquí. Entonces, tu tiro no va a alcanzar a llegar hasta esta esquina, sino nada más va a llegar de esta esquina. Realmente ese es el problema. Ustedes tienen que aprender a que su mira siempre va a ir recta. Siempre va a ir recta. Ya cuando ustedes dominen eso, simplemente salimos, giramos nuestra cámara y seguimos corriendo. Ok, vamos a ponerlo otra vez el ejemplo. Ya lo vimos. Vamos a salir corriendo. Pum. Okay, ahí nomás le di tres perdigones, pero pues yo creo que esto ya es cosa del juego porque luego se tragan las de corte. Vamos a repetir otra vez. Bien. Ahora ahí sí salió. Entonces, a lo que voy es, traten de mantener siempre su cámara hacia recta, por así decirlo, en medio, para que el tiro siempre vaya a la cabecita, por así decirlo. No necesariamente necesitas estar en este tipo de coberturas. También se pueden estas coberturas, por ejemplo, que están aquí. O hay mucha gente que hace esos tiros en estas. Pero aquí el tiro sí cambia mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, imagínense que en vez... Mi personaje no va a hacer esto. Mi personaje no va a salir y le va a dar el tiempo como para dispararle aquí y seguir corriendo, porque es muy larga la cobertura como para hacerlo. Lo que normalmente se hace en estos tipos de cobertura es exactamente lo mismo, pero hay un porcentaje más bajo de que lo puedas matar, ¿ok? Entonces es un poquito más complicado, pero tal vez si no lo mates lo vas a dejar rojísimo, ¿ok? Imagínense que está aquí el oponente, ¿no? Ustedes van a llegar exactamente igual. Hay una probabilidad de que tus perdigones queden aquí, o que la mitad sí pase y la mitad se queda ahí. Hay varias probabilidades, ¿ok? Pero es como repito, es que las coberturas son demasiado grandes y va a costar un poquito más de tiempo o más trabajo matarla, ¿ok? Pero de que se puede, se puede. Imagínense, ya lo tengo ahí, salgo y ¡pum! Vamos a poner el ejemplo, a ver, vamos a ver si logramos matar a Alex. A ver, Alex, ponte aquí. No, del otro lado, de este lado. Pero pégate. Ajá, y ándale, bien. Quédate parado. Bien, vamos a ver si de pura casualidad lo logramos matar. A ver. Ok, no lo maté, pero lo dejé fácil, le metí toda la mitad del cargador. Vamos a intentarlo otra vez. Ok, mitad del cargador otra vez. Una vez más. Ok, ahora sí. Ahí sí lo pude matar porque se alcanzó a asomar un poco. Pero eso no quita de que si estuviera cubierto, no lo hubiera hecho la mitad de daño. O sea, les pongo un ejemplo y un tip, por así decirlo. Ustedes ya lo vieron aquí. Ustedes hacen el tiro, ¡pum! Le dan la mitad. Y ya cuando estén aquí a la mitad, solamente giren su cámara y lo vuelan, ¿ok? Vamos a ver. Vamos a intentarlo sin asomarse. Balas quedaron aquí, una vez más. Ok, eso cuesta más trabajo, pero si lo vas a quitar, vas a hacer daño. Entonces, realmente esto sería todo por el tutorial por ahora.
Ahorita voy a responder unas dudas. Realmente los que vinieron a ver ya el video del tutorial, si nada más les interesa el tutorial, pues ya se pueden ir. Esto más que nada es respondiendo unas dudas que pueden tener en los comentarios para los subs que están más presentes en el canal. Entonces, una pequeña duda que siempre me preguntan es qué tipo de configuración de controles y de sensibilidades uso. Realmente yo les aconsejo que no es como que te guste un jugador profesional y tú digas voy a usar la configuración que tiene él para jugar como él. O sea, no puedes hacer eso porque realmente todos jugamos diferente. Lo que yo te puedo aconsejar es sube arriba de 25 y ve qué tan bueno eres con tu sensibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que usa la Nasher así, dispara y mueve su mira así, dispara y mueve su mira así. Pues no, o sea, eso no es saber disparar, simplemente te ayuda a la asistencia del juego. Lo que yo siempre aconsejo es mantener tu mira de frente y hacer fijas en tu personaje. Eso es lo que yo siempre aconsejo. Otro comentario que me han estado dejando es ¿cómo disparar haciendo wallbang? Ok, ¿cómo disparar haciendo wallbang? Mira, yo no te puedo decir que... puedo decir que cada un segundo puedes dar un tiro, ¿ok? Tampoco te puedo decir de que tienes que hacer el wallbang más lento para que salga mayor el tiro. Lo que yo he notado es que muchos lo que hacen es hacer wallbangs y mientras están haciendo wallbangs empiezan a apretar el gatillo para ver si sale el tiro de la nada y lo llevo a matar. O sea, imagínense, yo estoy así haciendo wallbangs y estoy apretando el gatillo cada rato para ver si... Pues no, realmente no se trata de eso, se trata de calcular cuántas balas puedo dar por segundo. Yo lo que he notado también es que cada 2 segundos puedes clavar un tiro. Cada 2 segundos puedes clavar un tiro, ¿ok? Entonces, lo que yo les recomiendo es que si quieren aprender a tomar sus tiempos haciendo wallbangs, es que traten de hacer un wallbang más lento. No traten de atorarse en medio, porque es más difícil, es más probable que te vayan a matar. Traten de hacer un wallbang lento y vayan practicando su tiro. Y vayan tomando sus tiempos también de sus manos, también tienen que ver sus manos, porque no es lo mismo jugar en un control elite a jugar en un control normal, ¿ok? Entonces eso es lo que yo recomiendo, por así decirlo. Otro punto que me han estado tocando en los comentarios es el de si podemos hacer un team, un clan, el que tengo, cómo unirse al team, cositas así del team. Ok, yo lo que les comentaba es que sí, estoy viendo eso de cómo podemos hacer el team, pero realmente no nada más es un team para jugar rankings, ok. Yo quiero un team, por así decirlo, o gente que no sepa muchas cosas del juego, incluso que tengan dudas. Y que ahorita con el problema esto de COVID-19, que varios no están yendo a las escuelas, estaría muy padre de que mucha gente que no supiera eso se uniera a mis partidas, a las personalizadas, duda que tengan, duda que respondo y les explico qué onda. Para eso voy a hacer un video, lo estaré subiendo a más tardar el día miércoles, lo estaré subiendo y vamos a explicar cómo vas a poder jugar conmigo, cómo te voy a poder explicar, pues más que nada sin necesidad de estarte invitando, ¿no? Más que nada para conocernos y hacer una comunidad bonita. Pues bueno, eso sería todo en este video. Si te ha gustado, deja un like, comparte con tus amigos y acuérdense que tenemos una meta en este canal de este mes de marzo para llegar a los 500 suscriptores. Ya nos hace falta como 30 suscriptores, así que si no estás suscrito, ayúdate a suscribirte porque me ayudarías mucho para que esta comunidad del canal siga creciendo y yo podré seguir siguiendo subiendo videos. Entonces, sin más que decir, los dejo. Yo soy Luis Simpson y ya saben que cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios y yo con gusto lo responderé. Nos vemos en la próxima. Bye.